Good evening, everyone. Welcome, welcome. Ya casi arrancamos, solo vamos a esperar que se acerquen los demás compañeros y en eso estoy aquí mejorando porque tengo un poquito de problemas con la señal porque está lloviendo bastante fuerte. Okay. Okay, good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine, thanks. Excellent. Bueno, esperemos no tener problemas con la señal porque acá está cayendo un tormentón bastante bueno. Igual, aquí está por caer un tormentón. Sí, acá se fue un apagón hace unos minutos, por eso estoy dejando listo el teléfono por cualquier cosa. Ah, ok. Pero, de todas maneras, pues si eso pasa, no se vayan a desconectar porque me den unos minutos por si vuelvo a reincorporarme, ¿verdad? Está bien. Ajá, porque sí, está, ahorita está fallando bastante.
Okay, very nice. Creo que vamos a ir arrancando con la clase. Ya vemos más de la mitad, creo, de lo que es el grupo. Yes. We're almost in to start. Les voy a ir mencionando el nombre y ustedes me contestan ahí con el present o el present, right? Ana Daisy Fuente Villegas. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla. Bueno, pero es que si faltan varios, ¿verdad? Sí. Okay. Ok, mientras ellos vienen, entonces vamos a ver si hacemos un recordatorio sobre lo que vimos ayer. Mientras vienen para ir arrancando. Ok. What was the topic yesterday? What was the topic about? Mm-hmm. English. Yes. Try to tell me in English. Yesterday, talk about the use the ANG, and we talk about the present and question, negative and affirmative. Okay. Okay. Very nice. Who else? ¿Quién más? Me. Okay. I remember present progressive. Mm-hmm. The verb. Present progressive or present continuous, right? And the structure. Yes. And a structure for negative. Very nice, very nice. And the question. The structure for the question. And for me, complicated rulers of the verb. Okay, rules for the verbs. Very nice. Okay, excellent. Who else? ¿Quién más? ¿Alguien más que diga yo? Okay, we were using simple present progressive, sorry, in order to talk about future events, right? It was to talk about future events, even though it's present progressive, but we were using it to talk about future events. Estuvimos hablando sobre el presente progresivo, o presente continuo, a pesar de que es presente, pero lo estábamos utilizando para hablar sobre futuro, ¿verdad? And there were some common words that are used in order to know that we're talking about present progressive in future. ¿Verdad? ¿Cuáles eran esas kind of common expressions? You sure? Hmm? You sure? Yes. Tonight, tomorrow, this weekend, next Monday, Friday, Saturday, next weekend, and next year. Okay, yes, next year, next weekend. Very nice, perfect. Okay, those are the common expressions that we know when the sentence in progressive is talking about future, okay? Because remember that we can use present continuous to talk about present progressive actions that are taking place right now. But with those expressions, we can know or we can identify that we're talking about future events, ¿verdad? Que podemos hablar del presente progresivo sobre acciones que están sucediendo en el momento, ahorita, ¿verdad? Pero
con estas common expressions we can, podemos identificar expresiones que están hablando sobre el futuro. Y hay algunas que no llevan esas common expressions, ¿verdad? Porque tenemos lo que es el... Ok, me dice Olga que no se escucha muy bien. No sé, me dicen los demás si pueden escucharme bien para ver si es la señal. Sí se escucha, pero un poco bajo. ¿Un poco bajo? Ok, let me see. Right now? Mejor. You can listen to me better? Mejor. Okay, let me do something. Se le escucha entrecortado. No. Okay, right now? A little bit. Little bit better? Mejor? O siempre lo mismo? Yes. Yes. Okay. Solo muevo. Okay, very nice. Perfect. Okay. So, les estaba diciendo que podemos utilizar el presente progresivo para hablar sobre acciones que están siendo realizadas en este momento, ¿verdad? En presente. Pero con las common expressions que ustedes tienen ahí, podemos identificar que se está hablando de futuro, aunque sepamos que se está utilizando un tiempo presente, ¿verdad? Y luego que hay algunas oraciones que no llevan esas expresiones, those common expressions, pero que por el mensaje que lleva implícito, podemos inferir que es una acción que está tomándose en este momento, pero que también va a ser tomada a futuro, ¿verdad? Como por ejemplo, si decimos, I'm working every morning, ¿verdad? Sabemos que es esta mañana y cada mañana de todo lo que reste, ¿verdad? Que es lo que we are working about, ¿ok? Entonces, that's the way we can identify when we are using present continuous to talk about future. Entonces, eso es importante. Ahora, the rules that we're using to convert verbs with ing es exclusivamente para eso, ¿verdad? Para los verbos con ing. Para las oraciones or sentence structures, you already have the structure for each one, for affirmative, negative, questions, and questions with WH questions, ¿verdad? You have all those four structures, formula, in order to create a statement. And that's the important part that you must take into consideration at the moment of working with this, ¿verdad? Eso es lo más importante que ustedes deben analizar cuando vayan a trabajar con el presente progresivo, ¿verdad? Esa estructura. Lo del verbo en ING simplemente es para los verbos. Es importante que lo sepan, pero a medida que ustedes vayan practicando presente progresivo, ustedes van a ir dejando a un lado las reglas y se les va a ir haciendo como común. Lo que ustedes ahorita están sintiendo complicado, después se les va a ir haciendo bastante común. ¿Ok? Very nice. Ok, hoy sí voy a pasar asistencia porque ya llevamos bastante tiempo. Creo que ya los que no se agreguen ahorita quizás tienen problemas de internet. O se van a agregar más tarde. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Irma, ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. No.
Karina Melissa Estrada Aldana. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León Estrada. Olga Marleni Gómez Ríos. Olga. Present. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Teacher present. Que okay. Tenía fallas. Ok, Luisiana, ok. Ok, perfecto. ¿Alguien más de los que están acá que no haya mencionado? Hello. Ah, Ángel, ¿verdad? Que se está recién incorporando. Teacher. Yes. Yo no pude escuchar, no, tenía fallas en el teléfono y aparte que estaba lloviendo acá. Lo que usted dijo, con lo que nos sugería para utilizar el presente continuo, ¿verdad? Ah, ajá, ajá. No sé si lo podría repetir, por favor. Ah, está bien, ahorita lo voy a repetir. Solo déjeme acá. Ángel ya está acá, ¿verdad? Ángel Alexander, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, ¿quién más se ha recién agregado? Todo, ¿verdad? Ok, Luisiana, escuché a Luisiana, sí, está acá. Sí, Luisiana me dijo present, ¿verdad? Ok. Bueno, Mayra me dijo qué parte me dije que usted no había escuchado bien. Solo alcancé a escuchar lo último donde usted dijo de que tomáramos en cuenta que el cambio del ING pues era solamente para el verbo, pero lo anterior a eso no. Ah, exacto. Bueno, lo que dije es que para lo que es formular las oraciones afirmativas, negativas, preguntas, preguntas con WH question, y también para el tema de utilizar los verbos. Yo les di las cuatro estructuras para cada una de ellas, que esa es la base para una oración. En cuanto a las reglas que les di, es solamente para la modificación del verbo con ING. No es más para otra cosa que para la modificación del verbo con ING. Hoy sí, ¿verdad? Mayra, creo que también tiene problemas. Sí, ok. Ok, excelente. Very nice, ok. Vamos a irnos a la parte del libro, pero antes me permiten acá, yes. Me confirman si pueden ver la pantalla. Yes. 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 Okay. It says schedule events at the workplace. Schedule events at the workplace. Los horarios de los eventos en un lugar de trabajo. I will be able to describe future work events. In this unit, you will be able to describe future events at work, right? That's the point. And then we have some questions. Let's start. Who schedules the events at your workplace? What are some events that are taking place the next week? Right? Those are the questions. Pero antes, que practiquemos esto. ¿Tienen dudas en formar una oración con present continuous todavía? It's clear. Hello. Clear, teacher. It's clear, okay. Okay, entonces van a practicar ahorita. Vamos a crear, bueno, lo vamos a hacer aquí, así como estamos acá. Vamos a ver, Jessica Rosemary, si le pregunta a Ana Marisol. La primera, ¿verdad? Who schedules the events at the workplace? Jessica le va a preguntar a Ana Marisol. Y usted va a hablar about
your job, ¿verdad? About your workplace. Okay, Ana Marisol, how schedule the events at the your workplace? Hello. Yes. I prepare report at 7 a.m. I check in at 8 a.m. I prepare the pool areas at 8:30, and I make reservation all day, and I have lunch at 1 p.m. between 1 to 2 p.m. Only that. Okay, very nice. In this case, when it says, who schedules the events at your workplace, ¿verdad? La pregunta dice, ¿quién prepara los eventos en tu trabajo, en lugar de trabajo? Y luego viene la otra pregunta. ¿Cuáles son algunos eventos that are taking place in the next week? Que van a estar siendo realizados la teacher, próxima semana. I'm sorry. Okay, okay. Don't understand it. No, don't worry. That's common, ¿verdad? That's a common mistake. Okay. Entonces, aquí es donde nosotros utilizamos present continuous, ¿verdad? Por ejemplo, who prepares the events at your workplace? Entonces, usted responde, aquí utilizamos present progressive, ¿verdad? Y decimos, Camilo prepares the events. Este es un ejemplo, ¿verdad? At my workplace. Ok. Esa es la primera pregunta. Luego dice, por ejemplo, what are some common events that you're taking place next week? Aquí habiendo una pregunta con gerundio, miren. ¿Por qué? Porque tenemos el what. Tenemos el are, dice, what are some events that are taking place the next week? Entonces, aquí nosotros ya utilizamos gerundio y decimos, some events are, y ahí puede ser, ¿verdad? Este, type, ¿y qué dice la regla aquí? Que cuando llevamos una E muda, le quitamos y le ponemos... ANG. Typing reports, ¿verdad? Un ejemplo, tengo un ejemplo, ¿verdad? Typing reports, checking emails, ¿verdad? Or sending emails, vamos a poner sending emails to the customers. Customers, pueden agregar también, por ejemplo, vamos a ver acá, making reservations to the meetings, ¿verdad? Ya ahí estamos hablando sobre lo que vamos a hacer en futuro, ¿verdad? La próxima semana, porque es next week, pero estamos dándolas con gerundio, ¿verdad? No sé si ahí estamos bastante bien o hay alguna duda. In the first question is who. Who schedules? Yes, who okay. Schedules. Desde el momento que ustedes vean who significa que están preguntando sobre alguien o sobre yes. Quién. Okay. The second question is the event. Ajá. What are some events? ¿Cuáles son los eventos? Uh-huh. In my workplace. Ah, yes, in your workplace. Okay.
It says typing reports, sending emails to the customers, making reservations to the meetings, ¿verdad? Estos son unos ejemplos que se pueden utilizar in that way. Ok. ¿Puedo borrar esto? Yes. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a ver si Iris Elizabeth Salazar le pregunta a Joana. Okay. Who scheduled the event at your workplace, Joana? Okay. Brianna prepares events at my work. Okay, ahora la otra pregunta. ¿Qué es? What are some events that the taking place the next week? Okay, for the next week, Brianna checking, no, sending the schedule to the co-workers. To Brianna is preparing agenda to the customer. And the week, I believe it, Brianna is driving to a bank. Okay, very nice. Vamos a ver. Ahora si me ayuda, en este caso, Brenda Iris le hace la pregunta a Carlos Roberto. Who scheduled the event at your workplace? Edwin is preparing the events this year. Okay. No sé si podría utilizar los audífonos porque se le escucha un poco. Ajá. Ok, en this case vamos a ver si le ayudamos a... Bueno, mientras viene él, recuérdense que la clave para simple present es que el verbo to be ya tiene con qué sujeto va, ¿verdad? Por ejemplo, el is para terceras personas. El are para you, we, or they. Y el am exclusivo para el I. Entonces, cuando yo digo... Por ejemplo, Carmen va utilizado con is. Si yo digo Sofía, lo vamos a utilizar con is. Si yo digo Miguel, lo vamos a utilizar con is. Ahora, si digo Miguel, Pablo y Sofía, ya vamos a utilizar... ¿Cuál? Are, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de ellos. Entonces, eso es importante que lo recordemos para que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Porque estamos hablando present continuous using verb to be. El present continuous siempre va a llevar verb to be, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que Carlos se va a tardar un momento. Ok, vamos a ver entonces si me ayuda Brenda y le hace la pregunta a Olga para mientras. Ok. Who scheduled the event at your workplace? Olga. Sorry. Okay. In my work, we prepare the work. In my work, we prepare the
the events. The events of work in the city for today. We are to moving at the city San Salvador. We're moving in the for the day. We are moving mm-hmm. at the city San Salvador. At the San Salvador City. Mm-hmm, the San Salvador City. Because today is World de la Tierra, Día Mundial de la Tierra, del Medio Ambiente. Mm-hmm. Pero entonces, ustedes se movieron ahora a ese evento. Hello, Olga. Exactly. Okay, pero entonces. Exactly, teacher. Okay, pero entonces digamos que ese evento ya sería pasado porque fue en la mañana. Pasado, ajá, sí. Ajá, entonces estos son future events. Estos son future, okay. And ajá. The future in my work is a meeting for the Monday at 8 a.m. with my colleagues. Mm-hmm. In this meeting, we talk about ¿cómo se llama? Lo que impide las mejoras de trabajo, como los stop. We talk about okay, it's the task, como lo que les piden de meta, ¿verdad? En el trabajo. ¿O cómo dice? Yes. Okay, the task in yes. The job. Mm-hmm. We saw the objective alcanzados y no alcanzados en because in why de que the objective no se alcanzaron. Uh-huh, it's not reached. We prepare the objectives with sometime change for the months. Mm-hmm. Para ver si se alcanzan. Okay. Very nice. Only that. Okay, thank you. No sé si me entendieron, pero... Yeah. Is it clear? Okay, vamos a ver acá. Hay un tema bien importante que tenemos que nosotros manejar. Vamos a ver vamos a hablar sobre a simple present. ¿Se recuerdan ustedes para qué dijimos que lo que utilizábamos el simple present? Hello. Acciones del describe. Describe activity. Mm-hmm. Okay, to describe activities, ¿verdad? To describe activities. Activities. Daily routine. Daily routines. Daily occupations, ¿verdad? O daily habits. Okay. Para hablar también sobre, dijimos que lo ocupábamos para hablar. Describe to people. Describe people
people's action, ¿verdad? People's action or development. Ok, cuando decimos action or development, describe people's action or development. Aquí me falta la R. Ok, dijimos que cuando hacemos esto, nos estamos refiriendo a sobre actividades que pueden durar en el presente y que se hacen diariamente, ¿verdad? Las daily routines. Por ejemplo, si yo digo, I brush my teeth every day at 6 a.m. in the morning, un ejemplo. ¿Verdad? Si ustedes dicen eso, por ejemplo. I brush my teeth every day in the morning at 6 a.m. Okay. Cuando ustedes dicen acá, I brush my teeth every day in the morning at 6 a.m. ¿Verdad? Entonces, usted lo que está diciendo es que todos los días usted se cepilla a las 6 de la mañana. Ya es una rutina que usted tiene, que es a las 6 de la mañana, tiene que estarse cepillando los dientes, ¿verdad? That's a routine. Talk about what the habits or the routines that we have, ¿verdad? Cuando hablamos de present continuous, we're talking about something that is doing in the moment. But when we are using with for future, we're talking about something that can be right now and will be in the future too. Por ejemplo, in the morning, in the next, or por ejemplo, esta, miren, I am brushing my teeth tomorrow morning at 6 a.m. Estoy cepillando. ¿Verdad? I'm brushing my teeth tomorrow morning at 6 a.m. Para mañana a las 6 de la mañana me voy a estar cepillando los dientes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esas pláticas a veces se dan, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ustedes están con sus amigos y de repente ustedes ahí, yo mañana a las 5 de la mañana voy a estar saliendo para San Salvador, ¿verdad? Un ejemplo de los que somos de otra zona, ¿verdad? Porque tengo que ir a una entrevista o algo. Entonces viene otro y dice, no, hombre, yo para las 6 de la mañana me voy a estar cepillando los dientes. ¿Verdad? Entonces ahí no utilizamos el simple present, sino que utilizamos el present continuous, ¿verdad? Y estamos hablando para algo future, que estamos refiriéndonos para mañana. En esta se está refiriendo que es todas las mañanas, hoy, mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, el otro año, los 20 años de aquí por allá que pasen, va a ser siempre a las 6 de la mañana, ¿verdad? Porque es un habit que usted tiene. Esta se está refiriendo exclusivamente para mañana en la mañana a las 6, ¿verdad? No sé si es clear in that way. ¿Está claro hasta ahí? Hello. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Is it clear? Sure. Okay, si tienen dudas, pregúntenme, ¿verdad? Porque me interesa que no les vaya a quedar ninguna duda. Entonces, significa que nosotros podemos utilizar simple present y present continuous. It depends on what we are talking about, ¿verdad? Va a depender sobre lo que nosotros queramos hablar. De eso va a depender para utilizar el present continuous o el simple present. ¿Cómo podemos identificar que nosotros estamos utilizando simple present? No vean el cuaderno. Díganme, ¿cómo podemos identificar nosotros que estamos utilizando simple present en una oración?
Creo que para mí lo primordial es to be. Ah, verb to be. Pero en ese caso sería de que no lleve el verb to be en el simple present. ¿Verdad? Que no lo lleves. Ok. Por los common. Ok, muy bien. Dice Carolina que también los common. Joana dice que... El verbo no sufre cambios. Ah, ok. Dice que para identificar ya sea simple present o el present continuous es que el verbo no sufre cambios más que el de ing, ¿verdad? Y luego Joana dice que para identificar que es simple present no tiene que ver el verbo to be. ¿Ah? Por ejemplo, hagamos una. Hagamos una que sea con simple present. Uh-huh. Hello, hello. El Salvador, please. El Salvador. El Salvador plays. El Salvador plays soccer. Ajá, también el partido, ¿verdad? Play soccer. Every weekend. Every weekend. Okay, every weekend. Very nice. Hagamos una en presente progresivo ahorita, de la selección. No la hagamos en futuro, hagámosla ahorita, utilizando el present continuous. El Salvador playing. El Salvador. He's playing. Ah, ajá. He's playing. Playing soccer. He's playing soccer, ajá. Right now. Right now. Very nice. Right now. Miren, aquí decimos El Salvador plays soccer every weekend. El Salvador is playing soccer right now. Ahora hagamos la future. Salvador. El Salvador. Mm-hmm. It's going to play. Is. Going to play. Ah, no, going to es otro tiempo. It's going. It's going, ajá. Play soccer. Vaya, si utilizamos it's going to play, está bien, pero nada más que este es otro tiempo. Este sí es tiempo futuro exclusivamente. Going to. Teacher, El Salvador is playing soccer. He's playing soccer. Ajá. At Sunday. On Sunday. On Sunday. On Sunday. Okay. Very nice. Vaya, ahora veamos acá. Tenemos, miren, simple present, present progressive, present. Y present continuous for future. ¿Verdad? Tenemos tres acá, miren, tres en una. Utilizando El Salvador. El Salvador plays soccer every weekend. ¿Se logra ver o le hago más grande la letra? It's okay. Ok, hoy sí va. Ok, El Salvador plays soccer every weekend, dice. ¿Verdad? El Salvador plays soccer every weekend. Aquí estamos utilizando lo que es simple present, ¿verdad? ¿Cuál es la clave para saber que estamos utilizando simple present? Hello. El verb. The verb only agregamos. How do you say agregar? Add, we only add. We only add the letter S. The S. Ok, vamos a ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Hello.
People. Hola, hola. Can you repeat, please? I don't listen. Okay, El Salvador play soccer, ¿verdad? Le estoy preguntando por qué identificamos que este es simple present. Okay. No lleva verbo to be. Okay, no lleva verbo to be. No lleva verbo to be. Very nice. ¿Qué más? The verb add is. The verb, ajá, add is, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué más? Probably every weekend is a characteristic. Every weekend. Uh-huh. Okay, very nice. Entonces aquí hay muchas claves. Miren, primero es que lo que tenemos que buscar es el subject. Y aquí tenemos el subject que es El Salvador. Y luego no tenemos aquí ningún verbo to be, como ya lo decían. Entonces significa que es present, pero estamos hablando en present, simple present. Y acá tenemos la S, miren, el verbo con modificación. ¿Por qué? Porque El Salvador es uno, third person. Entonces, y aquí tenemos every weekend, que every weekend es utilizado con mayormente, ¿verdad? Simple present. Ahora, ¿cómo identificamos acá que esta es utilizada con present continuous? Verb to be. Tenemos el verb to be. Verb add ing. Okay, verb with ing. Ajá. What else? Action this moment. The action in this moment, which is right now, ¿verdad? Right now significa ahorita. Entonces, aquí tenemos, miren la clave. Tenemos un verbo to be antes del verbo. Entonces, esto nos indica que estamos utilizando present continuous. Okay, El Salvador is playing soccer right now. Is playing soccer. Is, desde el momento que ustedes vean is, significa que aquí va a ir un verbo con ing. ¿Verdad? Ahora, puede ser que sea una oración solamente para decir que está, ¿verdad? Entonces, ese es otro tema, el verbo to be nada más. Ok, pero aquí estamos hablando sobre lo que están haciendo. Y luego tenemos esta, que es una acción con present continuous, pero que estamos hablando de futuro. Future. Ajá, y tenemos la misma, ¿verdad? Analizamos que vea el verbo to be, que tengamos el verbo con ing, pero aquí nos dice que es future. ¿Por qué? Porque es un Sunday. Y yo lo estoy leyendo un martes. Entonces esto me indica que es future. ¿Verdad? ¿Hoy sí está más clarito? Eso. Yes. 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 ¿Like de hacer water o like water water? Hacer guate. Hacer guate, no, hombre. Porque está como el hacer guate. Ya aclaró un poquito. Ah, ok, ya aclaró un poquito, ya. Ya va llegando ahí cerquita de agua cristalina. De la roca. De agua de la roca, perfecto. Ok. Yes. Yo vengo entrando, o sea, estoy un poco descontinuado, pero tengo más o menos la idea. Me imagino que está preguntando por las oraciones. ¿Qué son o en qué tiempo están? Me imagino yo. Sí, acá el problema es que estamos tratando de diferenciar cómo saber cuál es un simple present y cuál es un present progressive. Un present continuous. Ajá. Ajá, entonces, y estamos hablando que la clave para saber qué es un simple present es que no lleva verbo to be. Exacto. Entonces, que acá el verbo tiene modificación con la S. O puede ser otro verbo que tenga de S, ¿verdad? Lo que hemos visto. Okay. Y luego estamos viendo que las oraciones con el present continuous llevan el verbo to be.
Exacto. Y sufre modificación. Y el verbo tiene modificación con ing. No solamente la S, sino que con ing. Exacto. Y luego que estamos hablando en acciones de este momento, porque dice right now. Mira. Esa sería una oración con continuo. Esa sería una oración presente de con present continuous, right now, la que está siendo desarrollada en este momento. Ah, ok. Y luego tenemos la siguiente, que present continuous for future. Dice Salvador is playing soccer on Sunday. Okay. Siempre que necesitamos el verbo to be, verbo con ing, y que necesitamos la future expression. Lo que es, crees para el futuro. Yes, porque dice on Sunday, y usted lo está leyendo ahora un martes. Exacto. Ajá, okay. Okay. Very nice. Okay, perfect. Ahora nos vamos al book. Vamos a trabajar acá, miren. Ya nos vamos a regresar acá, solo les quiero explicar esto. ¿Logran ver bien, verdad? Yes? Yes. Okay, dice, how to use present continuous for future events. Miren, how to use present continuous for future events. Vamos a ver si me ayuda acá. Karina, si me ayuda a leer esto que está en el cuadro, esta primera línea. Okay. Mm-hmm. We use present continuous to talk about arrangement for events at a time rather than now. Okay. We use present continuous to talk about an arrangement for events at a time later than now. En un tiempo, ¿verdad? Después de ahora. Dice cuando hablamos de present continuous for future. Cuando hablamos para future. We use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Y aquí tenemos la estructura, miren. Subject. Verb be, plus main verb with gerund, complement. Y aquí con el complement, aquí que yo le agregué para que fuera más fácil que le identificáramos el future expression, ¿verdad? Y aquí tenemos una. Vamos a ver si me ayuda Carolina a leer esta. Okay. I am meeting the interns tomorrow. Okay. This action will take place in the future. Tomorrow. This, I am meeting the interns tomorrow. Significa que mañana los voy a reunir. Voy a estarme reuniendo con los internos mañana, los interinos. Esta acción, ¿verdad? Está utilizando ING y present continuous, pero va a ser para el futuro. ¿Por qué? Porque aquí dice mañana. Tomorrow, aquí está la clave, miren. Tomorrow, ¿verdad? Vamos a ver si me ayuda acá a leer Irma de Los Ángeles. What time is Maria interviewing the people? What time is Maria interviewing the people? What time is Maria interviewing the people? Muy bien, vamos a ver si me ayuda Ángel Guardado a leer esta segunda. Ángel, el sonido. Sorry. She's interviewing them at 5 p.m. Okay. She is interviewing. Interviewing. Okay. Vamos a ver. Entonces, miren, aquí está una pregunta. What time is Maria interviewing the people? ¿A qué hora va a estar María entrevistando a las personas, verdad? Y dice, ella la va a estar entrevistando a las 5 p.m., ¿verdad? Esta es una oración en future. ¿Por qué? Porque pueda que yo la esté leyendo ahora, ¿verdad? Y significa que mañana a las 5 p.m. nos van a estar entrevistando. O pueda que la esté leyendo a las 5 de la mañana
o, perdón, a las 6 de la mañana, y significa que a las 5 de la tarde nos van a estar entrevistando. Entonces lleva una future event. Vamos a ver acá si me ayuda a Claudia Ivette, si me ayuda a leer esto. Claudia. I am writing the report next week. Okay. I am writing the report next week. ¿Verdad? Perfect. Significa que aquí está la time expression. Next week. I'm writing the report next week. ¿Verdad? Very nice. Iris Elizabeth Salazar, si me ayuda a leer la última. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Okay, very nice. Miren, aquí hay dos acciones. Viene una conversación y dice, I am writing the report next week. Yo voy a estar escribiendo el reporte la siguiente semana, ¿verdad? ¿Qué así dice? Y luego dice, perfecto. Y yo voy a estar enviándola al nomás que tú termines. ¿Verdad? Entonces hay dos acciones en futuro. Entonces si ustedes se fijan, la clave es que lleve verbo to be, verbo to be. Verbo to be, verbo to be. ¿Verdad? Luego, ing, ing, ing y ing. ¿Verdad que sí? ¿Está claro hoy o todavía tienen dudas? El main verb, ¿qué significa? El main verb es la base del verbo, lo que les dije, les puse verb, y el gerund es el gerund es gerundio, ing. Ing, ese sería el gerundio. Ajá, el gerundio, sí. Ah, ok. Uh-huh. Ok, ¿alguna duda? Brenda, ¿hay alguna duda? Me dijo, ayer no habían preguntas, hoy mañana sí, tal vez. Me dijo. Estoy procesando toda esa información, teacher. Siento okay. Que bastante. Sí, es bastante, pero el problema es que nos, como que nos estamos, nos habíamos como acostumbrado al simple present, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, entonces, este, y aquí ya se nos viene. Que aquí solo con practicando con oraciones, para hacer como más fluido todo. Para ser más fluido, ya vamos a empezar a practicar. No se preocupen, que eso ya viene. Entonces, pero lo que no, yo necesito es que ustedes tengan claro con qué va el sujeto, con qué verbo to be y cómo va la modificación del verbo, ¿verdad? Eso es lo que me interesa que ustedes lleven. ¿Ok? Bien. Vamos a ver acá. Voy a leer. Ustedes me van a ayudar a hacer esta actividad, miren. Estas oraciones, vamos a hacer los breakout rooms y las vamos a ordenar. Ahí están desordenadas, ustedes las van a ordenar. Luego vamos a tener aquí, vamos a tener un paywall, role plays, a conversation about the scheduled events at your workplace, utilizando el present progressive, ¿verdad? Y luego, ok, vamos a dejar este espacio acá y vamos a practicar esta conversation. Vamos a practicar lo más que podamos, ¿ok? Pero antes van a repetir después de mí. Hello, Henry. Hello, hello Henry. Hello, Henry. I have a question. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well. Maria is. But Julie is attending the conference this year too. But Julie is attending the conference this year too. I see. But if Julie is attending, if Julie is attending,
Who is delivering the representations for the CEO next week? Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am representing Hector, the new accountant. Sounds great. I'm representing with Hector, the new accountant. So I am informing the committee about it. So I am informing about it. Okay, perfect. ¿Alguna duda acá con la pronunciation? No, teacher. En la última oración. Comichi, ¿cómo es ahí? Comichi. Okay, sounds great. So I'm informing the committee about it. Committee. Committee. Mm-hmm. The committee or the committed. Committed. ¿Qué significa eso? El comité. Comité. Comité, okay. Representing. Yes. Representing. Representing. Ah, representing. Ah, no, aquí es presenting. No, en la primera. En la primera representación. Ah, representing, representing. Ah, ok. Thank you. Uh-huh. Y luego, attending the conference, ¿verdad? Delivering the presentation. Ok, y si ustedes se fijan, acá hemos utilizado puro gerund, ¿verdad? Just gerund, gerundios, present continuous. Yes. Uh-huh. Ok, y se está hablando también sobre opciones en futuro. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Exacto. Ok, vamos, entonces vamos a trabajar en esto. Necesito que esto lo practiquen, ¿verdad? Con su partner. Y este, luego vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esta actividad. Ustedes la van a hacer. Ok. Los voy a agregar en parejas. Ok. Okay, so we are 14. Let's see. Okay. Pero antes quiero confirmar, ¿todos están, verdad, activos? Yes. 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 Okay. Yes. Okay. Okay, sí, porque no quisiera que alguien estuviera sin practicar, ¿verdad? Okay. Vamos a ir entonces. Hello, Jessica. Hello? No. Do you listen me? Yes, you and me. Okay. The press the conversation, ¿verdad? Yes. Okay. Me Peter and you Henry. Okay. No, voy a buscar mi libro. Okay. Okay, I'm Peter. Yes. Hello, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is
about Julia is attending the conference this year to Seoul. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation of the CEO next week? Yes, what I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds good. Presentation. Presentation for the CEO next week. Okay. Guess what? I am presenting with Hector the new accountant. Sound great. So I am informing the committee about it. Okay. ¿Cómo se pronuncia? Committee. Committee. Committee, dijo él. Hola. Committee, dijo él. Volvemos a. Committee. Committee. Ok. Okay. Una vez más. Sí, empiezo otra vez yo, ¿verdad? Sí. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is represented about it? Okay. I'm Peter and you, Henry. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter, where Maria is. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Okay. Español. Trato de darle como a pronunciación. Y eso es lo que me está costando. Si gusta, repasemos nuevamente. No sé si, o hacemos el siguiente ejercicio y si nos queda tiempo, repasamos. Como usted desee, podemos repasarlo ahorita o después. El problema es que no nos alcanza el tiempo para hacer el resto. Ok, bueno, hagamos el resto. Ajá, entonces hagamos el resto, ya lo repasamos dos veces. Hagamos el resto, yes. Y luego si nos queda más tiempo, entonces lo volvemos a repasar. Ok. Ok. Vamos por el combo 3. Yes. Sí, bueno. No puedo escribir, pero va primero va el subject, o sea, Mark is bear with ing. The complement sería aquí the letters and the next future time, okay. Time expression. ¿Cómo dijo que se llamaba esto? Esto. Esta cosita. Se llama. Time. No recuerdo. Common expression for future. Ah, common expression for future. Common expression. Okay. And the last one is subject. Uy. Subject. Part two. Mar is the letters.
No. Okay, lo voy a escribir. Sí. Okay. Mark is. ¿Me la puede, cómo se llama? Dictar, por favor. Mark is. Está haciendo Mark. Mark is. Letter. Mark is sending the letter. When? Sending the letter. ¿Cuándo? The next week. Okay. Heriberto and Ana, can you listen to me? Hello. Teacher, me desconecté y hasta ahorita voy ingresando nuevamente. Ah, ok, ok. Va, entonces, trabajen ustedes dos acá porque fíjense que solo hice 7 breakout rooms y ya no puedo crear otro más. Porque ya están en desarrollo. Entonces, trabajen ustedes dos acá. Estamos trabajando en la página, ya les digo ahorita, permítanme. En la página 29 y la 30. Ok. En la 29 hay que practicar esa conversation que está ahí. Y luego está una actividad ahí abajo que hay que complementar. Y luego vamos a trabajar en... ahí está un cuadro donde nos explica el uso del present continuous for future. Y abajo lo que es unas oraciones que están todas dispersas y ustedes tienen que ordenarlas. Ok. Ajá, y luego un ejercicio 5 donde está para que ustedes puedan hablar sobre los future events en your workplace. Van a armar como un horario de los future events en el workplace. Ok. Okay. Okay. Mi internet creo que es el que está fallando. Sí. Sí, porque me quedo ahí preguntándole. Le decía. He's presenting. Ajá. He's presenting. Sí, es que no sé, ya van dos veces que me va sacando. Sí, sí, sí. Ha de ser la señal. Sí, ING. Ajá, es he is presenting with the new employee. Y la dos sería I am informing the committee about that. Signing, for example. Entonces sería Walter is signing his check today. Today, correct, correct. Gracias. Marina. Organizing. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Okay. Porque va. The presentation. Mm-hmm. In the afternoon. Mm-hmm. Porque es el time expression y va al final según. For the last. Marina is organizing. Yes. Organizing. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Yes, in the afternoon. Mm-hmm. Marina is organizing the presentation. Okay.
Guillermo. Going to sería going. Yes. Guillermo is going to. Going to the van. The van. Yes. Tomorrow. Yes. Guillermo is going to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow. Exactly. Muy bien, muy bien. Ya nada más. Sigue este firework. Play a conversation. Singing. Es singing. Ah, me lo puse mal. Signing. Signing. Esa es la pronunciación. Signing. Entonces lo dijimos bien, creo. Well, there is signing the checks today. Signing. Organizing. Going to. Okay. Hello. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is about Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the representative? Who is delivering the presentation for the CEO next week? What's that? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, you turn. You are Peter and I am Henry. Henry. Okay. Hello, Henry. I don't hear Mayra. I listen, not fine. I'm not fine listening. Yeah, well, I see, but if delivering presentation for next week. The guest. Yes. Nosotros decimos guest. ¿Cuál sería lo correcto? The guest. O guest. Guest. Guest, ¿verdad? He escuchado más guest. Guest. I am presenting which new
Accountant. Accountant. Presentation for the CEO next week. Quizá darle el acento. Si quiere, now. Now, conversation. Inicia usted. De nuevo con Peter. Ajá. Yes, that's right. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Mari is, but Julie is attending the conference this year too. So... I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. I am informing the committee about it. Okay. Now, I am Peter. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Now, number three. Complete the following sentences. Use the conversation. El hub ahí, permítame, ya le digo. En el hub sí le tiene que eliminar la E. Y agregarle ING. Ajá. Los que terminan en vocal le agregamos, la sustituimos. Permítanme, ya le digo. Aquí tengo el screenshot. Tío Gen. Reading, living. Ya me acordé. Dijo de que cuando la palabra o el verbo finalizaba en una E muda, se eliminaba la E y le ponía ING. En el caso que usted me acaba de mencionar de have, si escucha, nosotros no decimos have. O sea, solo es como un sonido. Se le conoce como muda. Ah, aquí no es la H muda, sino que la terminación de la palabra según la pronunciación. Según el speak. La final, ajá, así exactamente. Entonces, cuando la última letra no se pronuncia, en ese caso la E dijo que se eliminaba, y se eliminaba en la escritura, y usted le agregaba el ING. ¿Y cómo lo puede identificar? Cuando en su base normal, usted dice have. Es como solo una vibración, por así decirlo. Entonces usted lo elimina y le agrega el ING. Ponía otro ejemplo de live. Este es otro live. Hola, Jamie. Ay, qué hermosa. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¿Qué dice? Sí, ya vamos ahí. Entonces, live, take,
brush. El caso también sería love, es el que me viene, love, la E no se pronuncia. Love, ajá, love. Entonces ahí, ajá. Loving. Loving, exactamente. Y así usted va a ir descubriendo poquito a poquito. Un besito. Ajá, ya. Ay, qué rico son besos. Qué rico son besos, mamá. Cuando usted vea algún verbo que termine en E, puede asegurarlo con la pronunciación. Usted dígalo en la base, así va, normal. Y si usted no escucha la E, solo un sonidito, entonces aquí tengo que leer una raíz. Y le pone el E. Ok, gracias por el tip. Okay. Very nice, Johanna. You look like a teacher. Gracias, teacher. Ok. No, ya pasó. Bueno, ahí no está lloviendo. Sí, como tres veces. Sí, la volví a sacar, eso me di cuenta. Yo creo que mi internet, porque aquí no está lloviendo, pero es mi internet el que me saca. Sí, sí. Bueno. ¿Qué más nos hacen falta? Ya tenemos las preguntas, la conversation. Ajá. Ajá, las oraciones, arreglarlas. Ya los corregimos. Saludos a la teacher. Yes. Saludos. Sí, le iban a la conversation, iban también a trabajar con lo que era la estructura de las oraciones que estaban ahí, que las iban a ordenar. Yes. Y luego abajo estaba un espacio donde decía que ustedes hicieran una conversation about the events in your workplace. Ustedes iban a inventar algunos eventos que iban a tener en el workplace. Lo hicieron, ¿verdad? No, eso es lo que no hemos hecho. Está en number 5. Dice your turn, sí, paperwork. Sí. Role play a conversation about the scheduled events at your workplace. Okay. Okay. Thank you. Okay, Brenda. Uh-huh. The second is Mark. Mark is sending the letter the next week. ED is en mayúscula. Ya vio. Pero aquí es Mark is. Qué raro. ¿Verdad? En mayúscula the next week. Ok. Number 3 is Jane, ¿verdad? Jane is Nelson. Hello. Se fue Nelson. Tiene problemas con la señal, quizá. Sí. Bueno, la me llama la atención, teacher, la oración número 2, number 2, because the next week, D está en mayúscula. Como que number 3, ya la vamos a chequear. D, la T. Ah, ok. Porque yes, como que iniciara la oración ahí, ¿verdad? Hoy, Mayra. O ya regresamos. Sí, ya estamos regresando. Ah, ok. Bueno, ok. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ya lo vamos a chequear. Ok, sí.
Yes, Mayra. Can you hear me? Yes. Hello. Sí, hoy sí le escucho, Mayra. Okay. Okay, perfect. Okay, how was the experience? ¿Estuvo bien? Yes. Okay. Voy a pasar asistencia. Ah, pero bueno, mejor voy a hacer la última porque ya casi la hora. Mejor la última, ahora va a pasar ya cuando estemos por terminar. Ok, vamos a ver, me avisan si pueden. Ok, Brenda, sí, no hay problema, yo estuve ahí intentando que usted regresara al break and room porque estaba viendo que se le desconectaba. Y no se preocupen, ¿verdad? Que esto del internet pues pasa y es algo que pues no lo podemos controlar nosotros. Dicho, pero en este tiempo de lluvia, a todos nos va a afectar en el tiempo de que tenemos que estar. Yes. Si tenemos un problema acá, ¿verdad? Que apenas, a veces no es ni que esté lloviendo, sino que solamente esté como que va a llover y ya tenemos problemas de energía, tenemos problemas de internet. Entonces, pues ni modo ahí, como podamos, ¿verdad? Lo bueno es que la clase queda grabada. Por cualquier duda, ustedes pueden después buscar el video y ahí pueden ver lo que tal vez les queda duda. Y como les he dicho, si ustedes en su momento están estudiando y me quieren hacer una pregunta en horas que no sea la clase, ustedes lo pueden hacer. Ok, vamos a ver si me ayuda Ana Fuentes con Iván Ernesto en la conversation. Ok. Sería Peter, yo. Okay. Iván. Okay. Hello. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too soon. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting while Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am informing the committee about it. Okay, very nice. Okay, es que estaba leyendo unos mensajes que tenemos bastantes, okay. Están con problemas de señal, ¿verdad? Yes. Ajá. Entonces, como les digo, lo bueno es que por lo menos queda la clase grabada, ¿verdad? Voy a tratar de preguntar a ver qué pasaría en el caso por los minutos, porque pues lastimosamente como se mide por base de presencia, ¿verdad? Pero creo que voy a hacer una pregunta. Sí, al inicio quizás me costó conectarme alrededor de 20 minutos. Ok, sí, vamos a tratar de preguntar a ver qué pasa en este caso. Ok. Ok. Vamos a ver si me ayuda Iris Elizabeth con Olga, ahora con la conversation. ¿Con Olga? Sí, teacher. Ok. Ingrid. I am Peter. Hi. Ingrid. Hello. Hi, Iris. Hi. I am Peter. Okay, I am Henry. Okay. Mm-hmm. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey,
Hey, Peter. Well, Maria is about Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. 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 So I am informing the committee about it. Okay, very nice. Okay, it says complete the following sentences. Use the conversation about to help. He's present. Preparing. Ajá. ¿Y aquí? I am. The number one is presenting. Presenting. Okay. Sí. The number two is I am. Okay. He is presenting with the new employee, ¿verdad? Yes. I am informing the committee about that. Yes. Okay, very nice. Perfect. Ahora vamos acá. Este cuadro era para que ustedes tuvieran una idea de la cómo es el uso, ¿verdad? Para el gerundio. Aquí está esta estructura que ustedes ya las tienen, ¿verdad? Yeah. Okay. Ahora vamos a ver number one. Vamos a ver si me ayuda. Number one está hecha, sí. Jose is receiving the new workers tomorrow. Okay, vamos a ver Irma. Okay. Number two. Mark is sending the letter next week. Okay, Mark is sending the letter next week. Okay, very nice. Perfect. Okay. ¿Hay alguien que la tenga diferente? No? No. No. No, the same. Okay, very nice. Number three. Vamos a ver si me ayuda Carolina. Number three. Okay. Jane is working on the reports tonight. Jane is working on the reports tonight. Yes. Okay, okay, okay. Very nice. Okay, recién he preguntado sobre el tema para lo de los minutos, ¿verdad? Si ustedes tienen problemas con el internet, hay que conectarse aunque sea solo con él para escuchar, ¿verdad? Aunque usted tenga problemas para participar, déjeme un mensaje y dígame, teacher, fíjese que yo no puedo porque me falla, ¿verdad? Pero esté presente por los minutos, porque los minutos INSAFOR los mide a través del reporte que da la aplicación. Entonces ahí no hay margen como, ¿cómo se llama? No hay margen como poderlo maniobrar, pues. Ok. Sino que, pues, no, digamos, no podemos justificar eso, sino que es en base a minutos. Si solo se conectó 15, ni modo, ¿verdad? Entonces, pero si usted tiene problemas de conectividad, trate de conectarse aunque sea para escuchar y para que usted pueda ir contando los minutos ahí. Ok, perfecto. Ok. Ok, very nice. Vamos a ver Carlos Roberto. Number four. Number four. Yes. Walter is signing the check today. Walter is signing the checks today. Very nice. Perfect. Muy bien. Vamos a ver Jessica Rosemary. Yes.
Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay, number six. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very nice. Perfect. Okay, se me saltó una, pero no hay problema. Joanna, number five. Sorry. Don't worry. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Marina is organizing the presentations in the afternoon. Okay, perfect. Very nice. ¿Verdad que no está tan complicado? No. No, sí, es que esa es la estructura, ¿verdad? Esa es la estructura. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Ok, perfect. Entonces, si ustedes ven, acá lo que tenemos es una práctica de cómo poder utilizar el present progressive, ¿verdad? Para future events. Entonces, aquí hemos visto, miren, José is receiving the new workers tomorrow. Mañana José los va a recibir a los nuevos empleados, ¿verdad? A los nuevos trabajadores. Y aquí dice que la carta, ¿verdad? Va a ser enviada la siguiente semana. Dice acá que Jane, ¿verdad? Va a estar trabajando en el reporte hoy en la noche. Luego que Walter va a estar firmando, ¿verdad? Ahora. Va a estar firmando ahora. Entonces, lleva futuro porque la hora no ha terminado. Digamos que si estamos hablando de las 8 de la mañana, falta todo el resto del día. Luego dice que Marina está organizando, ¿verdad? La presentación en la tarde, ¿verdad? Y luego Guillermo, ¿verdad? Guillermo is going to the bank tomorrow. Que queremos estar yendo al banco mañana, ¿verdad? Perfecto. Que creo que hasta ahí no hay duda, ¿verdad? No. Ok. Acá tenemos. Ok, vamos a ver si tenemos alguna duda. Esta parte la vamos a dejar para mañana, porque mañana vamos a practicar esto. Ok, sí. Vamos a irnos acá. Sí, pueden ver esta, ¿verdad? Yes. Ok, entonces aquí la clave que tenemos que agarrar nosotros, miren, es que aquí llevemos el subject, el verbo to be y el verbo con ing. Luego todo lo demás y la future expression, ¿verdad? O la time expression. Que eso nos da una pauta de que estamos hablando. Okay. En futuro. Luego aquí igual tenemos Claudia and his family. Cuando decimos Claudia and his family nos referimos a they. A ellos, ¿verdad? A they. Ellos. Yes, they. Entonces, acá el subject, ¿verdad? Cambia. Entonces ustedes lo que tienen que ser cuidadosos cuando vayan a ver un tema es en los sujetos. Y les voy a poner un ejemplo acá. Voy a darse un ejemplo. Voy a quitar esta. ¿Puedo eliminar esta, verdad? Yes. Vamos a ver. Ok. Si
si ponemos esos ejemplos, ¿cuál es correcta? ¿Complete en continuo o la seca? No. ¿Cuál está correcta para estar correcta? La segunda. The second. La second. The second. Okay. Pedro, subject, verb, and G, and the complement. The complement of future. A future. Okay, okay, okay. ¿Y quiere decir que solo hay una buena y las dos otras dos están malas? The number three is correct. The number three. The number one is correct, but in present. ¿En present qué? Recuerden present. Que estamos utilizando present. Los present. Simple. Present simple. Why? ¿Por qué? Pero el verbo lleva ing. No, porque lleva ing. Present simple say Pedro likes read a book, pero okay. All, y yes. En esta ocasión lleva read. Present continuo. Ok. Present. Entonces, present number continue. One is present continuous or simple present? Present continue. Present continue. ¿Y dónde present está el verbo to be en el number one? Mm-hmm. Ay, no. ¿Cuáles son los tres presentes? The number three is present simple. It's claro. Como dice, está claro. The number three is el simple presente. Simple present. ¿Y el number two? It's continue. Present. Continue. Okay, and number one? Teacher, another present. Teacher, and number one now. And number one, present simple, present continue now. Present continuous. Mm-hmm, now. Pero ¿dónde está el verbo to be? Ah, sí, sí, tenía razón. Number two. Okay. It's wrong. Vamos a ver. ¿Está mala la primera? ¿Qué dicen los demás? Yes. Yes. Sí, todas están buenas. ¿Todas están buenas? Yes. Sí. No. No. Okay, eso está bueno. That is a discussion. That's good. Teacher, la primera es presente continuo, no, porque no lleva el verbo to be. Uh-huh. Okay. Pero ahorita me está explicando Iván, ¿verdad? Dejemos que Iván me explique lo que me está diciendo. O sea, para mí la oración segunda o la segunda oración es presente continuo for future. Uh-huh. Ok. La tercera sería presente simple presente. Simple present. Ok, la primera entonces está mala. Esa es mi duda. Porque solo las otras dos puedo identificar. Uh-huh. Ok. Bien. Pongamos atención. Esta se la voy a dar así rapidito. You said verb to be at the number one. Ajá. ¿Qué pasa con number one? Hello. You said verb to be. Necesitamos agregar el verbo to be. No, ya lo tiene. Number one. Teacher, number one, donde yes. Dice likes. ¿El verbo to be? Sí.
No. No. ¿O me equivoco? No, no, pues yo por eso estoy preguntando, porque yo quiero saber. No. No, la primera no tiene verbo. To be. Okay, voy aquí. Pongamos atención, ¿verdad? Pongamos atención porque esto les puede aparecer ya sea en una tarea o les puede aparecer en un examen. Okay. Number one is correct. And is simple present. ¿Cuál es la clave para saber qué es simple present? ¿Cuál es el verbo principal acá? Likes, ¿verdad? Likes. Aquí tenemos el sujeto y aquí tenemos verb. Principal. Ajá, y Pedro es tercera persona, por eso aquí tenemos la S. Entonces acá tenemos complement. Y dice a Pedro le gusta leer un libro. Teacher, pero ANG. Ok, voy. Hay unos que se llaman linking verbs, ¿verdad? Que normalmente después de esos verbos van con ing, dependiendo la acción. Ya Pedro le gusta likes reading. La mayoría de verbos, si usted va a utilizar likes y después va a utilizar un verbo, la mayoría van a ir con ing. Pero después del verbo principal, aquí es simple present. Yes. Ajá, pero después de likes, la mayoría de verbos van con ing. ING. Ajá, pero el verbo principal es likes. ¿Verdad? Subject, verb, complement. No se les olvide la estructura. Eso es lo que tenemos que. Miren, eso de las estructuras que les he dado, ustedes tienen que andarlas como las deudas que tenemos, ¿verdad? Que sabemos qué día nos toca ir a pagar y cuánto nos cae de mora si nos pasamos. Así tienen que ser las estructuras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted aquí venía y lo primero que iba a decir, number one, nombre no tiene verbo to be, entonces tiene que ser simple present. Ok. But is, ¿cómo se, si estuviera? Ajá. Pedro likes read a book is correct. No. No. Ahí sí no es correcto. Entonces ahí tendríamos que agregar. Por la regla. Tendríamos que agregar likes to read. Right. Entonces hay unos verbos que pueden utilizarse con likes, con el to, otros que se to read como infinitives y otros se pueden utilizar como gerund, likes reading a book. ¿Verdad? Y la segunda, pues, es más que obvia, que es present continuous for future, ¿verdad? Porque aquí tenemos subject, verb to be, verb in ing, and then the complements, but last time expression, ¿verdad? Y tenemos number three, which is correct, simple present. Pedro reads a book. Okay, is it clear? Yes. Teacher, perdón, la última que dijo. Simple present. Ah, también simple present. Ajá. Ajá, ajá. Ah, ok. Ok, ok. Thank you. ¿Estamos hasta ahí? Yes. Ok. Clear like water, like acerguate. Teacher. Yes, yes. Hello. I have a question. Okay, tell me. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho, le escucho. Hola. Le escucho, le escucho. Ah, okay. What is the role for the number one sentence? Okay. ¿Qué les parece si se las presento mañana? Porque ya prácticamente se nos agota el tiempo. Ok. Ajá, tenemos mañana, jueves y viernes para repasar y que no nos quede. Ya les dije, pero yo necesito algo, que ustedes aprendan esas estructuras.
Si ustedes aprenden esas estructuras, no les pido que se aprendan más verbos, no, que se aprendan la estructura. Si ustedes aprenden esa estructura, se les va a hacer así, ¿ve? Cuando ustedes vayan a un examen, ustedes rapidito van a decir, ah, no, hombre, si aquí, sujeto, ah, ta, 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 ta. Ah, no, me quita esta. Sujeto, ah, esta le falta esto, esta está mala. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma de identificar. Pero mañana les voy a presentar un poco sobre eso para que tengamos un poco de la idea. ¿Ok? Yes. Okay. Ok, very nice. Voy a pasar asistencia. Pero antes quiero hacer una pregunta. Claudia y Beth, usted ya se quedó conmigo la vez pasada, ¿verdad? Por los minutos. Sí, yes. Ángel creo que se ha desconectado. Creo que ha tenido problemas con la señal. Bueno, miren, lo otro que quiero recordarles es que la mayoría de ustedes están bastante bien en el inglés y todos pueden lo que es pasar al siguiente nivel. Pero solo recordarles que no es solo el conocimiento que es lo que va a permitir que ustedes pasen al siguiente nivel, sino la asistencia. Entonces, si acá tenemos una asistencia que pase lo que es el mínimo de lo que nos piden SAFOR, ustedes pueden acceder al otro nivel. Pero si tenemos una asistencia menos de lo que nos ha estado solicitando INSAFOR, aunque usted tenga un nivel de inglés que usted hable fluido, que usted hable excelente, que usted tenga, ¿verdad?, perfect grammar, va a ser un problema para usted cuando termine el módulo. Y recordemos que ya no nos quedan ni 2 semanas, sino que son 1 semana y media prácticamente la que nos queda. Entonces, porque ya después no va a decir, no, el teacher me dejó aplazado, un ejemplo, ¿verdad? Sino que ya no es cuestión mía, porque los minutos no los mido yo, los mide la plataforma de Zoom, y en base a eso, INSAFOR mide los minutos y dice, miren, pero ¿cómo va a ser que este estudiante solo ha asistido un 30% o un 40% a clases y me lo están pasando? Porque recordemos que el hecho es porque es gratis, pues, ¿verdad? Si fuera pagado, pues no habría tanto, como digamos, problema, porque se podría hacer un examen de medición o algo, pero como es algo gratis, entonces por eso es la exigencia. Y siempre dice, único requisito, la asistencia. Entonces, siempre recordar eso para que así ya no vayamos a tener ese problema, ¿verdad? Ok, Irma se quedó conmigo. Yes. Solo tengo una duda. Sí, dígame. Del 100% de las 4 semanas, yo tengo entendido que es aceptable hasta el 80%. Yes. Pero el 80% de las 4 semanas, ¿cuánto sería? 2 horas, 1 hora, 4 horas. Ok, estamos hablando que si hacemos 2 horas son 10 horas a la semana. Uh-huh. ¿Verdad? Pues el 8%. 8 horas. 8 horas. O sea que por mucho esta hora no lo podría faltar. Mi asistencia en todo un módulo tiene que ser 8 horas nada más. Un ejemplo. Sí, aunque es arriesgado. Por decirlo así. Es que se lo explico de esta manera. En mi caso hay veces que es impredecible a la hora que salga del trabajo. Ajá. Y hay en ocasiones que la señal es buena y puedo conectarme, y hay ocasiones en que la señal es mala. Entonces, salgo de mi trabajo, trato de conectarme, aunque no me vean o yo no pueda participar, pero a veces se me hace complicado conectarme en el transcurso del camino, y es por la señal. Ahora bien, igual, siempre procuro estar conectado de alguna u otra manera, y incluso el día de ahora me costó entrar a la clase. Ok, sí, bueno, pero uh-huh. Si a usted no le ha llegado un mensaje diciéndole que necesito que esté más con la asistencia, usted va bien. Ah, ok, sí, porque okay, hasta okay. No lo he recibido. Hay algunos que a quienes yo ya les envié mensajes haciéndoles énfasis, uh-huh, que necesitan la asistencia, ah, okay, porque si no, no van a poder. Ok, entonces, si a usted esa sería la señal que necesito, estar más ya de lleno. Sí, de repente le llega un mensaje a alguno de ustedes, miren, fíjese que usted va bastante bajo en lo que es asistencia, necesito que, ¿verdad?, falte lo menos que pueda. Significa que usted tendría que faltar
el cero de horas durante la clase. Tendría que asistir a todas porque ya no tiene margen de maniobra. Okay, tengo claro ahora. Okay, perfect. Okay, very nice. Okay, a partir de mañana, al viernes, las clases son más prácticas. Theory has finished. La teoría ha terminado prácticamente ayer y hoy, ¿verdad? Por eso ha sido un poco como, ay, estar escuchando la regla, ¿verdad? I know. Ya a partir de mañana volvemos nuevamente a la practice, English practice, conversations, and you will have the time to speak with your partner to talk about activities you're going to do in the future, activities that you're going to do frequently, and use all the topics we have seen until here. Okay? Perfect. Entonces, cuando les mencione el nombre, please present, okay? Okay. Ana, perdón, Karina is here? Yes, teacher. Okay. Do you have time to stay with me 10 minutes later? Yes. Okay, perfect. Ana Daisy Fuente Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay, Iván Ernesto Elías. Present. Okay, Julio Carlos Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay, Julio Carlos Martínez. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay, Nimian Elizabeth León de Estrada. Nimian. Ok, pero Nimian me parece que estaba conectada hace rato. No sé si fui yo que la vi nada más. Olga Marlene Gómez Ríos. Sí, teacher, presente. Ok, Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Luisiana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Oh, Joana, okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Okay, very nice. Okay, thank you for coming. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye-bye. Good night. Sweet dreams. Bye. Good night, everyone. Good night. Okay. Let's see, Mara. Okay. Okay, Karina. Okay. Inglés Corporativo e INSAFOR le dan a usted 10 minutos, ¿verdad? O unos minutos acá para que usted pueda esclarecer algunas dudas que tenga sobre los temas que hemos visto. Desde lo que iniciamos, Simple Present, si usted tiene dudas también con los time expressions, si usted tiene dudas con este caso de present continuous, or the topics we have seen, si usted tiene alguna duda para nosotros poder esclarecer acá.
Okay. Tengo dudas con el present progressive. Present progressive. Mm-hmm. Okay. Very nice. Ok, vamos a ver si usted me dice. Vamos a ver acá. Logra ver la pantalla. Yes. Ok, la duda suya más que todo, ¿en qué parte es la que más le genera dudas? Por ejemplo, cuando agregamos la S, los verbos y... este, ¿cómo se llama? Y lo estamos haciendo en ING. O sea, realmente me cuesta diferenciar en qué momento le vamos a agregar la S o en qué momento no se le agrega y solo se le agrega el ING. Ok. Very nice. Very nice. Ok. Hemos visto dos tiempos, ¿verdad? Simple present. Y el present continuous, ¿verdad? Hemos visto estos dos. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, se lo voy a hacer un poquito más grande para que lo pueda distinguir. Sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí, porque aún estoy con lentes, no veo. Ok. ¿Se ve bien así? Yes. Ok. Very nice. Entonces, hemos utilizado el simple present. Cuando utilizamos el simple present, recordemos la estructura, ¿verdad? Nosotros utilizamos, por ejemplo, hagamos una oración con el simple present. Con tercera persona. She. She is working. Ah, ok. Cuando decimos she is working, estamos utilizando el present continuous. Ah, eso es lo que me cuesta. Ajá, ajá. Entonces, cuando... Cada vez que nosotros utilizamos present continuous, tiene que ir para el she, luego el verbo to be. Y que así como usted decía, she's working, ¿verdad? Terminémosla. She's working. She's working right now. She's working right now. Okay. Right now. La clave para diferenciar es que el present continuous, el verbo va con ing. Toda la vida, el present continuous, el verbo va con ing y lleva el verbo to be después del sujeto. Que el verbo to be es am, is y el are, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, muy bien. Ahora, con el simple present es diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí, cuando es tercera persona, no llevamos verbo... cuando es una oración con simple present, no llevamos verbo to be, sino que solamente llevamos verbo, ¿verdad? Ajá, entonces acá sería, she works, ¿verdad? Every day. Entonces la clave está en esto, en la estructura, sujeto. Para simple present es sujeto, verbo con la S. Cuando es tercera persona en este caso, ¿verdad? Porque si no es tercera persona va el verbo normal. Y luego el complement, ¿verdad? Okay. Con el present continuous llevamos el subject, llevamos el verbo to be, llevamos el verbo to be y llevamos el verbo con ing. Y luego el complement. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, para poder diferenciar es eso. Siempre que sea de agregarle S, vamos a hablar sobre el simple present. Siempre que sea de agregarle ING, estamos hablando del present continuous. Uh-huh. Ajá. Y cuando el verbo va con ING, significa que tiene que ir un verbo to be, sea el am, or is, or are. Ok, ¿hay alguna otra duda? ¿Siente que ya le esclareció un poco?
Sí. Lo que pasa es que cuando estaba explicando ese tema no le alcanzaba a escuchar bien, porque hay momentos que aunque yo estoy en la clase, pero no escucho nada. Entonces a veces mejor opto por salirme y volver a entrar a la sesión. Por eso no sé, quizás ya le han aparecido varias veces que entro y sal. Pero no por lo mismo, ¿verdad? Porque no escucho nada. Oh, perfecto. Me imagino que debe ser, usted se conecta con el teléfono. Sí. A veces lo que necesita es la, como recuérdese que ya son 2 horas, a veces el teléfono ya, la aplicación ya no la resiste, de repente tiende a calentarse un poco, entonces falla más de alguno, ya sea como el audio o sea el video. Entonces puede que eso pase, es normal. No, y aquí en Santa Ana envió a la cobertura de internet. Ay, Dios. Bueno, es que aquí en el país casi en todo está. Bueno, usted es de San Salvador, ¿verdad? No, yo soy de Morazán. Bueno. Ajá. Yes. Okay. Well, is there any doubt? ¿Alguna duda más? Quizás por eso es que tengo dificultades al momento de armar las oraciones o decirlas, como confundo esa parte. Ah, perfecto. Ok, y si no, pues usted sabe que cualquier cosa, de repente usted tiene alguna duda, puede buscar el video porque está subido en YouTube, ¿verdad? O en la plataforma. O si no, si usted de repente tiene alguna duda, está practicando, escríbame un mensaje y yo le puedo dar una ayuda, ¿verdad? También ahí si usted me dice, mire, teacher, dice que yo ayer no pude prestar atención en esto, y aunque sea con un audio, le explico. O si no, le mando algún video ahí para que le sirva un poco más de apoyo. Ok. Thank you, teacher. Ok. Ok, thank you to you. Have a good night. Thank you. Okay, see you tomorrow. See you.